Durante su carrera, Lorena Ochoa conquistó varios torneos dentro y fuera de México, con la ayuda de su entrenador Rafael Alarcón, un exgolfista del GPA de Estados Unidos o la Golf Players Association of America, quien maneja el principal circuito norteamericano de golf profesional masculino. Tan solo en nuestro país obtuvo numerosos campeonatos a muy temprana edad. ¿Están listos para conocerlos? ¡Vámonos! Lorena Ochoa nació el 15 de noviembre de 1981 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. A los 5 años comenzó a entrenar en el club deportivo Country Club, y un dato muy curioso es que en su niñez se fracturó ambas muñecas. Algunos de sus logros más impresionantes como golfista fueron 7 campeonatos junior en México, mantener el récord por 5 campeonatos junior a nivel mundial consecutivamente, así como un total de 22 campeonatos nacionales y 44 estatales, esto apenas hasta 1999, a tan solo 18 años de edad. Posteriormente obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Mientras cursaba la carrera de psicología deportiva, a su vez aprendía inglés con la ayuda de películas y tutoría, ya que se le dificultaba dominar el idioma. Ochoa se caracterizaba por ser estudiante atleta de la escuela. Eventualmente, después de 2 años de carrera y tras haber ganado extensa experiencia en torneos y competencias universitarias, Lorena decide abandonar sus estudios para convertirse en golfista profesional. Y aquí, amigos, es donde empieza a hacerse la machaca. En el año 2002, la tapatía se acredita de 3 títulos en el Futures Tour, un tipo de torneo de liga de ascenso, y queda como la golfista con más ganancias. Pero aún mejor, estos logros la hacen que califique para comenzar a competir como miembro de la Liga Femenil de Golf Profesional en Estados Unidos, o la LPGA, Ladies Professional Golf Association por sus siglas en inglés, convirtiéndola en apenas la segunda golfista mexicana en haber logrado ser parte de esta asociación. Probablemente uno de sus años más exitosos fue en el 2007, cuando en el mes de abril, finalmente tras haberse preparado toda su vida, entrenado todos los días, Lorena Ochoa logra consumarse como la jugadora número 1 del mundo. Y, por si fuera poco, mantuvo el liderato durante 158 semanas. Es decir, que defendió su ranking como la mejor del mundo desde el 2007 hasta el 2010. Tras concluir con la primera década del siglo XXI, es el torneo Tres Marías en Michoacán, México, que decide retirarse a tan solo 28 años de edad. Desde muy temprano en su carrera, creó la Fundación Lorena Ochoa, la cual tiene como misión brindar educación para niños de bajos recursos. Actualmente cuenta con una escuela primaria y secundaria llamada Centro Educativo La Barranca, en su ciudad natal. Su trayectoria cuenta con un total de 129 trofeos por todo el mundo, incluidos más de 27 en la LPGA, además de 83 premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional al Deporte, así como ser la embajadora oficial de turismo del estado de Jalisco. También ha sido nombrada una de las 100 personas más influyentes y poderosas por las revistas Forbes y Times. A la vez de ser una de las figuras más reconocibles del golf, ha impulsado el deporte a través de la creación de sus propias academias llamadas Ochoa Golf Academy, que cuentan con instalaciones en Acapulco y California, además de haber organizado su propio torneo de golf llamado el Lorena Ochoa Invitational. En el 2011 contrae nupcias con Andrés Conesa, director general de Aeroméxico. También se convirtió en madre de su primero de 3 hijos y, por si fuera poco, terminó como finalista en la competencia por el diseño de campo de golf para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En el 2012, una faceta más y diferente, con el inicio del programa Vive el Golf con Lorena Ochoa, que se emite en el canal CNN en español, cuyo contenido incluye entrevistas y visitas a clubes con la intención de difundir el deporte. Paralelamente, lanza su biografía titulada Soñar en Grande, que fue presentada en la FIL, o la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y la Feria del Libro de Los Ángeles. World Golf Hall of Fame. Recientemente, su legado como leyenda se formalizó al ser introducida al Salón de la Fama de Golf Internacional, convirtiéndola en la primer golfista latinoamericana y una de las mujeres más jóvenes en haber obtenido este reconocimiento. I want to say hi to the Mexicans that are going through a hard time because of the recent natural disasters,
and I send all of them my love and support. So now I'm getting all confused with my speech. They told me not to be too long, and I just... No, and I had a dress for tonight, and I just find out 2 days ago that I'm supposed to wear a blazer. No, I have to go shopping. Yes. Sí. I guess I'm just going to take a little bit of time to... I did get lost and confused here. So I'm going to speak a little bit in Spanish for my parents. No, papá y mamá, muchas gracias por todo. Yo creo que hasta que te conviertes en papá, te das cuenta lo difícil que es apoyar y estar al 100% ahí para tus hijos, de acompañarlos, de echarles porras, de estar junto con ellos y siempre quererlos y siempre decirles algo bonito. My trophy, you know, like Ian said, is for all the Mexicans, for all the Hispanics, and all the fans around the world, also here in United States. Tan solo el 6 de abril de 2019 vuelve a ser parte de la historia al ser una de las participantes femeniles en el torneo celebrado en el campo de golf Augusta National, donde hasta la fecha no se permitía la participación de mujeres. Lorena Ochoa, madre, esposa, atleta, mexicana.